shut up! I'm so fucking scared right now, you shut up! What a beautiful day, and the perfect place for a lean! Wow, that's no good! I tried to pay, he begged me to stay. Babe, I'm not staying, I just wanna play. In the party, he just wanna rock. What's your name? Let me guess. Last name, idiot. First name, stupid. Middle name, fucking? Yeah, stupid fucking idiot. Nice to meet you. Go fuck yourself. Kau dah bunuh aku. Sekarang, aku nak bunuh kau pula. Weh, asal kau bunuh dia tu? Pada bapak kau. Oh! Don't look, Gregory. My fastballs are out. How about thee? Ah, oh, my fucking knees! Get crowbarred, bitch! Thanks for the crowbar, Foxy. Foxy, what the fuck? I don't know, I'm bored. Try not to lose your head. Prepare for the horrors. This night will keep repeating over and over. Esa cosa me caga en la espalda. No te metas a temas que no conoces. Pues claro. Estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego. No lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No. Try not to lose your head. Prepare for the
It's time to take your final bow. I have one with work to listen to the people that are agenda. I'm sorry, I can't hold on to laughing, you stupid. Dude, Fredbear is probably the creepiest thing you could ever come across, dude. Look at this thing, dude. Look at him. Fucking knees! Get crowbarred, bitch! Thanks for the crowbar, Foxy. Foxy, what the fuck? I don't know, I'm bored! Hey, Springtrap. What? Do you hear that? Since you've been gone, I've been singing this stupid song so I could ponder the sanity of your mother. I'm scared. Okay. What's going on? Hear music. I can't see it. Can you pass the flashlight? Monty. You're in trouble now. Your lipstick again? Are you fucking kidding me, Chica? Again? Chill, Roxy Poo. It's just lipstick. That's your fault for having such a fat fucking beak. It's no wonder your lipsticks are always empty. What? My beak is not fat! Can both of you please shut your mouths? Gregory is trying to sleep. Continuando con el traje de Springtrap, el traje ya se puede poner, ya conectamos las extremidades, pero faltan partes. Las manos las estoy haciendo como guantes separados. Me tomó varios intentos encontrar la escala correcta para los dedos. ¿Esta queda bien? Los pego directamente sobre un guante de tela. Es de estos que encuentras en la ferretería. La palma tiene esta tapita, le pongo un elástico y listo. Los pies son básicamente estas cubiertas que coloco sobre unos tenis viejos. Son dos partes, así que permiten la articulación. Está cómodo para caminar. Ahora, este traje ocupa bastante espacio, ya no puedo tenerlo en la mesa, así que construí un soporte de madera que clavo a la pared para colgarlo. Es como un perchero, simplemente cuelgo el torso y las extremidades se conectan. No les voy a mentir si da un poco de miedo caminar de noche y ver esto, pero creo que es buena señal. Acompáñame la siguiente semana para ver más avance. Continuando con el traje de Springtrap, el paso final para terminar mis piezas es forrarlas con tela. Wait, someone activated. Yo, Bonnie, I'm scared. Can you protect me? Okay, we're screwed. No! 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 No, please! Please! Boy, man. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. He's so fast! That's Foxy! Oh my god! What's so funny, Freddy? Freddy, what's so funny, please? Gabe, if I don't move, Freddy won't move. He only moves when I move.
10,000 pesos a la semana solo por estar viendo estas cámaras, papá. ¿Qué más? ¿O chinga? ¿Quién marca hasta ahora? ¿Bueno? There's something stuck in the vents. Puedo caminar y moverme con total comodidad. Ya empieza a tomar forma esto. ¿Le ponemos resortes? Then 3, then 2, then 1. Something happened when there was one. A little girl standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Ah, aí está você. Eu te procurei por todo lugar, sabia? Eu estive esperando você. Suck out my big fat manches, bitches! Anyone that picks Monty Golf is just a nerd. Ooh, Gator Golf. If you wanna suck a wet ass pussy. This dude named Michael used to ride motorcycle. Para darles el color y textura adecuados, uso terciopelo elástico amarillo. Sé que en el juego Springtrap es un poco más verdoso, pero a mí me gusta la idea de que predomine el amarillo. Me ayuda mucho que la tela sea elástica porque permite adaptarse a las formas de la pieza fácilmente con solo estirarla. Pego los bordes con silicona caliente y pegamento instantáneo. Voy haciendo ciertos cortes para adaptar la tela a los bordes imperfectos sin generar arrugas. Esto ya se ve bien para Spring Bunny, pero queremos Springtrap. Uso diferentes tonos de café y negro para lograr un efecto de desgaste, que se vea que estuvo abandonado por 30 años. Esta es la paleta de colores que busco, algo así como un plátano. Acompáñame la siguiente semana para una nueva actualización, esto ya casi está listo. Continuamos con el traje de Springtrap. La cabeza ha resultado por mucho el elemento más complejo, no solo por el genial sistema de los ojos hecho para dar pesadillas, sino también porque con lo pesada que está quedando no puedo usarla como un casco normal, necesito algo que me ayude a sostenerla. Usé esta barra de metal para hacer una especie de columna vertebral, un punto de apoyo sobre el cual se mueve y que me ayudará con la mitad del peso. Queda suficiente espacio dentro para que mis ojos queden a la altura de la boca y así poder ver. Y con este arnés de un casco, mi cabeza sostiene la otra mitad. Y más importante, con eso puedo orientar el movimiento. Aún se puede perfeccionar, pero esto ya funciona como tenía esperado y estoy muy feliz porque era la parte más difícil. Esto se está poniendo interesante porque estoy contra reloj. La película se estrena el 25 y sí, quiero llevarlo al estreno. Ya resolvimos la parte más complicada, pero falta trabajar en los detalles para poder terminar este proyecto. Continuamos con el traje de Springtrap. Ya tengo todas mis piezas. Se van a forrar con tela, así que no me preocupa la textura, no hará falta lijar. Pero por otro lado quise modificar los huecos que tiene por todo el traje, ya que se ven muy cuadrados, como pixelados. Eso es cosa del archivo que usé. Pasé un cautín por estas partes derritiendo bastante, siguiendo el contorno general, pero deshaciendo la mayoría de puntas. Así les doy formas orgánicas que logran un efecto de desgaste más realista. Para comenzar a montar el traje, mi plan es conectar las piezas con tirantes. Las piernas se conectan a la cintura y la cintura y brazos al torso. Hice estas piezas para sujetar los tirantes al plástico. Simplemente se funden en posición. Luego sobre ellas coso el tirante para conectar con estos broches. Cada unión se puede ajustar y quitar fácilmente. Hice unas pruebas y me queda mejor de lo que esperaba. As Springtrap. Thank you.
a shit show. Cause I'ma do some shit that you can't believe. Smack a bitch into Christmas Eve. When I fight, I do not pull weed. Only thing I'm pulling out is tea. Thank you. Oh, cholera. Czy to Freddy Fazbear? Oh, 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 oh. Freddy, Freddy, please, Freddy, Freddy, now, now, Freddy, now, now, Freddy! 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 You know, when I was a kid, I used to think you were cool. Mi Springtrap es único en su tipo, representa el lado más oscuro y crudo de FNAF. Sangre, carne y tripas abundan a lo largo de su diseño. Él es amarillo porque aún conserva el diseño Springbonnie que los niños amaban, combinado con los resortes que sobresale a través del cuerpo. Él no es solo una máquina, él es el monstruo. We're a cosplay duo. We only watch shows that have a duo we can cosplay. I'm Cam. I just really like the way that you always look in the tight little uniform you wear. I'm supposed to say things that are I got one. We're a cosplay duo. People always think we're dating, but we never are. We're a cosplay. I just always have really liked you as a little more than friends. We've talked about this several times. It's really inappropriate. We're a cosplay duo. You're never allowed to cosplay a woman because that's my job. Annie, I really want to be serious about Cam, I don't want to be weird, manipulative, and inappropriate. You're just...